¿Qué tal, amigos YouTube? Mi nombre es Melody. En esa canción, amigos, traigo otro video de una nota que a mí me parece importante, donde un policía de Texas viola la soberanía de México. ¿Cuál me parece lamentable? Tanto del oficial yankee, pero peor aún, el oficial que estaba ahí en el retén, ¿no? Vamos a leerles lo que es la nota para darle lo que es la información. Ok, amigos, estamos de este lado. Yo tengo ya minimizada la información. Dice el encabezado: Policía Estatal de Texas inicia persecución en El Paso y termina en México. Aquí tenemos la fotografía de que el policía de Texas invade México, ¿no? Vamos a leer lo que es la noticia. Dice: un policía estatal de Texas perseguía en auto deportivo y cruzó un puente internacional para detener sin permiso al conductor. Consulados de México y Estados Unidos deberían de discutir el incidente. Bueno, vamos a poner aquí el primer comentario. Los consulados no deben de debatir o discutir el acontecimiento o el incidente, como dice ahí. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que el negocio de los yanquis es la intervención, ¿no? Ellos siempre se creen los superpolicías, entonces quieren rescatar al mundo, pero pues ellos, en este caso aquí en México, son los que pasan las armas y no pueden controlar eso, ¿no? Y ese es el detalle que tienen allá, ¿no? En su congreso de allá de ellos, ¿no? La misma legata de siempre, cada que hay elecciones, ¿no? Aquí lo que se debe hacer es tanto, si de veras se tiene que respetar la soberanía de cada país. Aquí no ocupa meterse en los consulados, es simplemente das de baja a uno y das de baja al otro. Así de simple. Y sobre todo al oficial de aquí de México, ¿no? Pues cómo lo dejas pasar, ¿no? Por ahí en el video se ve cómo somete todo delante del oficial mexicano. O sea, no, eso no puede ser posible, ¿no? Ya cruzando la frontera, se acaba tu jurisdicción, papá, ¿verdad? Ahí termina, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice: un policía estatal de Texas involucrado en la persecución de un vehículo por la interestatal 10 en El Paso cruzó el fin de semana a México por medio del puente internacional Córdoba de las Américas. A pesar de todos los puentes fronterizos, cuenta con un letrero de "Bienvenido a México". Esto vamos a subrayarlo aquí para que lo vean. Dice aquí: "Bienvenido a México". El policía estatal de Texas cruzó el límite entre México y Estados Unidos para continuar la persecución de un auto deportivo. Al acercarse a la aduana mexicana, el policía estatal descendió del vehículo con un arma. Fíjense nada más, amigos, fíjense nada más. El policía estatal de Texas también entonó todos los límites y facultades que tiene, y mientras se encontraba en territorio de México, sometió al conductor del auto deportivo. Agentes de la Guardia Nacional Mexicana presenciaron los hechos sin hacer nada al respecto. La Guardia Nacional, pues, es la que está metiendo acá nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues es como en todos lados, o sea, es como tú compras una canasta de fresas y una te sale apachurrada, ¿no? Hay malos elementos en todos lados, o sea, no quiere decir que la Guardia Nacional está mal. Yo confío mucho en las decisiones que toma Andrés Manuel López Obrador. Creo que el país está avanzando mucho mejor con él. En lo que yo tengo, pues, de vida, que me han tocado los gobiernos, que me ha tocado vivir. Para mí, el mejor presidente que me ha tocado, para mí, es Andrés Manuel López Obrador. Dice: conductores en puente fronterizo captaron al policía estatal de Texas. Automovilistas en el puente fronterizo capturaron el momento en el que el policía estatal de Texas cruzó el puente internacional Córdoba de las Américas hasta llegar a la aduana mexicana. El Departamento de Seguridad Pública de Texas indicó que el incidente está bajo investigación. Por su parte, los elementos federales que vigilaban los puentes fronterizos de México. Entonces ahí ya no entendí, o estaba la guardia o estaban los elementos federales, ¿verdad?
Bueno, vamos a continuar la nota. Los elementos federales que vigilaban los puentes fronterizos de México indicaron a Azteca Noticias. O sea, ya salió ahí la nota, sí, pues es del grupo Salinas, ¿no? De ahí del señor Salinas Pliego, ¿no? Ahí de su televisor. Que el policía estatal de Texas debió ser detenido por violar la soberanía mexicana. En especial cuando los elementos de la Guardia Nacional observaron que ingresaba armado a territorio nacional sin permiso. Si fueron así las cosas, pues la verdad tienen razón, ¿no? Los elementos de la Guardia Nacional o los elementos federales, si estaban los dos, debieron haber tomado acciones. O sea, yo no sé por qué insisten en bajarse los pantalones delante de los yanquis. O sea, no entiendo yo, le darían un dinero. ¿Fue algún arreglito para nomás tratar de desprestigiar al gobierno? ¿O es una muestra de que a fuerza nos quieren invadir? ¿O dar golpes así como lo hicieron en Perú? Voy a checar cómo es el caso del Perú, si todavía sigue la impostora que está y todavía sigue ahí en Perú. Será cuestión checar. ¿Por qué? Porque es un gobierno impuesto. Yo supe de las marchas que estaban haciendo y todo, pero vamos a checar ese dato a ver si todavía continúa la impostora ahí, si ya la impusieron de veras o si el pueblo ha hecho algo, porque ya los medios ya están muy silenciados y ya no he visto ya ningún video en las redes de algún ciudadano de Perú exponiendo algo, ¿no? Bueno, y pues aquí está el video, amigos. Vamos a reproducirlo para más o menos darnos una idea de cómo estuvo el asunto, ¿no? Esta es una persecución policíaca en El Paso, Texas, que terminó en territorio mexicano. Hasta este punto, en la aduana mexicana, un policía estatal de Texas cruzó el fin de semana. Para cruzar a México, por cualquier puente, en el límite, siempre hay un letrero de Bienvenidos a México, que es fácil de observar. Esto no detuvo a la gente estadounidense. Llegó aquí, a la aduana mexicana, y en ese momento, el trooper, el policía estatal, descendió del vehículo armado, sometió a la persona que iba en el auto deportivo delante de los agentes de la Guardia Nacional Mexicana. Y hubo una actitud pasiva de los compañeros de los elementos de la Guardia Nacional, que seguramente también pues tendrían que tener un proceso de capacitación. Según elementos federales que vigilan los límites fronterizos, al agente tejano se le debía haber detenido por violar la soberanía al ingresar armado a México sin algún permiso. Además, se le debió consignar ante la FGR por usurpación de funciones al realizar una detención sin tener los derechos para realizarla. Al final, el policía tejano regresó a Estados Unidos y el automovilista se fue por no haber cometido algún delito en territorio mexicano. Y las autoridades federales dicen, esto se tendrá que arreglar a través de relaciones exteriores entre cónsules de ambos países. Reinaldo Lar, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, amigos, ¿cómo ven? Aunque el video se ve mucho, muy clarito, ¿no? Como si fuera hasta montado, ¿no? Probablemente fue montado, probablemente no, si fue hecho. La verdad, el elemento que está ahí parado, hasta se ve que se esconde detrás de la barda que se ve ahí. O sea, la verdad es vergonzoso esto, ¿no? ¿Cómo es posible, pues, que se les guste a la gente empinarse entre los yanquis? O sea, siempre entre los yanquis. No se dan cuenta que México, si, así como vamos bien, podemos llegar a ser mucho más que los yanquis nosotros. Simplemente porque tenemos recursos, más recursos que ellos. Por eso el negocio de los yanquis es ese, ¿no? Estar interviniendo de más países para apoderarse de los recursos, ¿no? Para mí, honestamente, yo creo que el cáncer de aquí de nuestro planeta son los yanquis. La verdad, la historia no lo dice, ¿no?
¿Y qué tienen que ver los consulados? Bueno, aquí lo, para empezar hay que guardar los dos elementos. Y sobre todo al aquí del de México, ¿no? ¿Cómo es posible que estén tirando a un... lo sometan delante de ti y tú no digas nada? O sea, no puede ser eso posible, la verdad. No puede ser eso posible. La verdad es muy triste esto, la verdad. Vergonzoso, diría yo, ¿no? Vergonzoso, le digo, ¿qué pasaría si alguien se metiera a un policía de México, uno de la Guardia Nacional, allá que haya de arrestar a un yankee, ¿no? Con tráfico de armas o algo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Están buscando cualquier pretexto para desestabilizar. Es el negocio de los yankees. Soltar dinero a las personas, pues, que se corrompen, que su dios de ellos es el dinero, que ellos prefieren estar bien con tal de ver su país, ¿no? Una persona que no quiere su tierra, su país, que le importe nada más tener su beneficio propio, pues da mucho de qué hablar, ¿no? La verdad, yo pienso que cada quien tenemos que cuidar el lugar donde nacemos, donde nos criaron, donde nuestras familias estuvieron con nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿verdad? No se cuida nuestro país, la verdad. O sea, esto la verdad es muy triste, muy, la verdad, muy vergonzoso. Pero poco meta. Así es como trabajan los gringos. Inventan cosas para invadir. Ahí está el asunto de Perú, o el asunto este de la de Bolivia, ¿no? La usurpadora que está en el tambo, ¿no? Pues bueno, amigos, hasta aquí este video. Si el video fue de su agrado, les encargo su manita arriba, que se suscriban a este canal y que me regalen sus comentarios. Yo soy Melody y los veo en el siguiente video. Chao.